Hace algunas décadas en Corea eh, se aprobó una ley que dice un médico, un hospital. Es decir, el médico tiene que por ley trabajar en un solo hospital y en ese hospital puede tener muchas horas extra. Pero no puede tener 11 horas en la clínica tanto, 11 horas en el hospital tanto, 11 horas en la consulta de esta comuna cuatro horitas en esta otra consulta, cinco horitas en el Cefame, es decir, el, el médico como, como, como recurso humano y como bien tan preciado y fundamental para la entrega de salud, se le exige en Corea del Sur que tenga contrato con un único establecimiento de salud, sea público, privado, sea donde fuere, pero uno solamente y toda su hora puede realizarla ahí, allí. Y con muchas posibilidades de hora extra, pero no con posibilidades de tener contrato en otros establecimientos de salud. Eso yo creo que es una cuestión que, que permitió también regular el sistema, porque eso es uno de los grandes problemas que nuestro, nuestro sistema de salud tiene, que es la fragmentación de la hora médica. Yo visité dos hospitales. Visité el hospital de Ilsan, que es el hospital modelo que pertenece al Seguro eh, Nacional de Salud de Corea. Y visité uno de los tres hospitales de la compañía Samsung, que es el hospital que está en la capital de Seúl. El nombre no lo puedo pronunciar muy bien, pero, pero es aquel que está en la capital de Seúl, que tiene 800 camas. Y yo diría que una cuestión... Una, una cuestión primero que hay que señalar es que entre ambos hospitales, uno público y uno privado, prácticamente no había ninguna diferencia en lo estético y en lo que uno rápidamente alcanza a apreciar. El hospital de, de Samsung, de la capital de Seúl, tiene 800 camas y el hospital de Ilsan tiene 830 camas. Y ambos tienen cualidades y características muy buenas, es decir, tratando de tener una integralidad de las especialidades. En esto, obviamente, el hospital de Ilsan como hospital modelo tenía todas las especialidades que existen, a diferencia del hospital de Samsung que no tenía algunas. Pero el estándar de ambos era muy grande. Por ejemplo, eh, todos los días en el hospital de Samsung, esto es un dato que recuerdo muy bien porque me dejó impresionado, eh, en el hospital de Samsung todos los días se realizan 5.000 atenciones ambulatorias, es decir, consultas de especialidad. Porque la magnitud poblacional que tienen, que son 52 millones de habitantes, 12 millones de habitantes en la capital que es Seúl y 52 en todo el país, hace que los hospitales tengan que ser muy eficientes y que son verdaderas máquinas para generar atenciones. Ahí probablemente un, pro, un problema a propósito de esto, para, para también ahí ser equilibrado, es que justamente esa automaticidad y, y como los hospitales se transforman en verdaderas máquinas de atenciones, hace que sean un poco deshumanizados eh, en cuanto a lo rápido de las atenciones, pero al menos en lo que es la infraestructura, tiene una infraestructura. Eh, muy adecuada, con sillones, con una, una calidad de, de la habitabilidad de los hospitales francamente envidiable. El hospital de Ilsan, eh, como es un hospital modelo donde se implementan todas las tecnologías, primero en uno de sus pisos, que es el, el piso 14, este hospital eh, tiene una torre de, de hospitalizados que tiene muchos pisos. En el piso 14, están implementando un proyecto que le llaman ellos el smart hospital y que busca integrar absolutamente todos los equipos tecnológicos de eh, el servicio no solamente con el objetivo de que en dicho hospital no haya papel sino también para que haya un procesamiento de los datos con un sistema de inteligencia artificial qué hace esto? Bueno, cosas tan, tan, tan como cotidianas, que es que eh, el toma presión, se le coloca al paciente, se le toma a medir, se, in, se infla el manguito, toma la presión, arroja la cifra y esta se completa automáticamente en la ficha del paciente. Entonces, cambia eso porque uno generalmente tiene que, le aprieta la máquina. Aparece la, eh, la, la cifra de presión y uno después lo transcribe uno mismo, el TENS, la enfermera o, o el médico médica, al, a la ficha si es en papel, eh, con lápiz o eh, tecleando si es en computadora. Pero aquí se, se hace automático. Primero cosas tan cotidianas como esa que a uno ya lo dejaron impresionado. Pero más encima, eh, tienen un sistema de inteligencia artificial que va procesando este y otros datos. De, de los pacientes y que va generando un modelo predictivo que busca eh, ir anticipando la posibilidad de un paciente agravarse en las próximas horas. Es decir, este sistema de inteligencia artificial va informando al médico residente, al médico de turno, en tiempo real cuál es la, la probabilidad de que dicho paciente se descompense, se complique en las próximas horas. Y por tanto, esa información predictiva realizada por un sistema de inteligencia artificial en base a los datos que está recolectando permanentemente en el servicio eh, permite, eh, permite anticiparse y yo diría que es una cuestión bastante vanguardista. Esto no está, esto no está disponible en toda Corea, quiero ser súper preciso en esto. Esto era un piso del hospital de Ilsan donde se está estudiando esta tecnología como hospital modelo de Corea.